Amigos, amigas, ponemos punto y final a esto. Alfred Hitchcock presenta Vértigo. Vamos a finiquitar. Venga. Vamos a finiquitarlo. Vamos a continuar, continuemos. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos ya seguramente muy cerquita del final, ¿eh? Muy, muy cerquita. Muy, muy, muy cerquita. Venga, Alejandro, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias, compi. Muy agradecido por vuestro cariño, ¿eh? Muy agradecido por vuestro cariño, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estamos fuera, cierto. Habíamos hablado con nuestra tía, con la tía Claire. Que recordáis que la tía Claire... bueno, habíamos tenido ahí una pequeña... No diría tampoco... No diría discusión, pero bueno, sí que estuvimos ahí teniendo unas palabritas con ella. Árbol. Estoy preparado para volver a escribir. Grande, 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 Ed. Aunque, no sé, quizá cambie de estilo. Vas a dejar de escribir sobre torres eléctricas. Ese era tu toque personal. Vale, creo que podía correr exactamente. Si le daba este botón de aquí. Vale. Bueno, su casa es una pasada, ¿eh? Me encanta la casa de este tipo, tío. Mirad aquí qué maravilla de parrillita. Tenía una parrilla, en mi antigua casa tenía una parrilla como esta. Que por cierto no llega a estrenar. Jefe, ¿seguro que quiere remodelar la casita del árbol? Tal como está, con pintarla y barnizarla. Aténganse a los planos, todo abajo. Usted manda, jefe, pero haría las delicias de cualquier niño. ¿Dónde estás? Todavía no sabemos dónde está. Todavía no sabemos dónde está la niña, ¿eh? Recordáis, ¿eh? Que todavía no sabemos dónde está la niña, tío. La niña está perdida. La niña no sabemos dónde está. Y aquí creo que no hay nada, ¿no? Oye, pues va apañada esta casita en el árbol aquí, ¿eh? Joder, qué guapo, tío. Buah, qué guapo, tío. Está sin choza, ¿eh? Ya ves tú. Madre de Dios. Está sin casa el colega. Está sin casa aquí el Ed. Bueno, vamos a ver. Encontrar a Jenny. Enfrentarme al pasado y devolver la pieza de ajedrez a su lugar. Vale, la pieza de ajedrez, cierto. Que era como una especie de colgante. Enfrentarme al pasado. Madre mía. Poca broma, ¿eh? Lo que tenemos que hacer. Vale, yo creo que por aquí mucho más no podemos hacer. ¿Podemos coger la moto o algo? Sí, creo que podemos coger la moto. Moto. No sé si estoy preparado para ir en moto. ¿No estás preparado para ir en moto? ¿Ir andando? ¿Ir andando? ¿Ir andando podemos? ¿Podemos ir a algún sitio andando? Bueno, claro, a ver, que claro, que es que lógicamente, ¿sabes? A ver, también acaba de salir del vértigo ahora mismo aquí el amigo, ¿eh? Más mona Jenny, es más mona. Más mona que todas las cosas. Ese bebé de plastiquete. Jefe, ya hemos arrancado la hiedra de la pared. ¿Quiere que la plantemos en otro sitio? Llámenla. Tiene como una pinta de plastiquete la niña, la pobre, la Jenny. Bueno, pues nada, no sé. Supongo que vamos andando a algún sitio. Dentro ya no podemos ir. A ver, espera, ¿qué hay aquí? Armario. El bebé bug, sí, el bebé bug. Ah, mira, es aquí. Es aquí la pieza de ajedrez. Pero... no era como estas, no, que va, tío. No. Que va, este tablero de ajedrez es muy moderno, tío. Es muy, muy moderno. La pieza es un caballo clásico. La típica pieza de... Claro, no es de aquí. Hostia, Ed, ¿en serio estás comparándolo, hermano? Ay, madre, Ed. Ay, la madre que te trajo. Ay, la madre que te trajo. Caballo a B6, Sam. Sam. Samuel. Sigues jodido. Hijo, ¿es que no recuerdas nada de lo que te enseñé de niño, eh? Enracar. Ah, ah.
qué nunca tengo en cuenta el enroque? El enroque, amigos, el enroque. Nadie se acuerda del enroque. Siempre te defiendes buscando el ataque, haciendo daño. El truco está en tener un lugar la apertura siciliana para refugiar tus piezas más valiosas. Sin riesgo no hay diversión. Y sin piezas no hay partida. El enroque. Nadie se acuerda del enroque, tío. Eres un viejo sabio. ¿Qué te pasa? ¿Mueves o qué? Eres un viejo sabio, Samuel Franklin. Tus consejos sobre ajedrez o pesca nunca van sobre ajedrez ni pesca, ¿verdad? Soy un granjero sin estudios, hijo. No le busques tres pies al gato. Aquí el de las palabras bonitas eres tú. Tonterías. Somos más parecidos de lo que crees. Ja, más quisieras. Por cierto, sé que no es tu cumpleaños ni nada, pero... Qué guay. Es un regalo lo que le hizo a Sam. Lo vi el otro día en la tienda de antigüedades de East Main. Yo no tengo ni idea de jugar al ajedrez. Yo pensé, jugaba mucho de crío, bueno, tío. En Frankie Lane, el ajedrez... Jugaba mucho de crío. Ahora no sé mover dos piezas, sé. Pero de crío jugaba mucho, mucho. Bueno, estuve federado. Jugaba con mi colegio. Pero es una pieza valiosa, así que... 30 años que no juego... Guárdala en un... Nada universo. Medio decente, tío. ¿Sabes? A principios de los 80... estaba seguro... de que los rusos nos freirían con... una bomba nuclear. Así que construí un búnker bajo el rancho. Lo hice solo. Sin ayuda de nadie. Ah, ya lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, es broma. En fin, tiene capacidad para 7 personas. Agua corriente, energía propia. Nadie sabe que existe. Ni siquiera mi sobrino Adam. Está allí. Solo Esther y yo. Está allí. ¿Por qué me lo estás contando? Míranos. Está allí. Míranos, ¿qué? Ni tú ni yo tenemos... Quiero decir... A los dos nos falta. Somos familia. Respecto a eso, conocí a una chica... No. ¿No qué? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que Esther te vio salir de una tienda y vio que había pañales en tu maletero. Llevo una semana agarrándola para que no venga aquí y te cosa a preguntas. Bueno... Hace tiempo conocí a una chica y... no. El bebé es... Hostia, qué mala es. No. Menuda loca, tío. Menuda puñetera loca. ¿Cómo le haces eso a un niño, tío? Un bebé. Cuando lo tengas claro. ¿Cómo puedes estar tan mal de la cabeza, tío? Que sepas que... Si los rusos se vuelven locos otra vez... La chica, el bebé y tú... Estáis todos invitados al búnker. Qué majo, tío. Si hay una guerra nuclear, ya sabéis, al búnker. Está en el búnker, Esther, seguro. En fin, hijo, tu turno. ¿Vas a mover de una vez o qué? El búnker. Está allí. Esther está en el búnker. Acaba de tener ahora mismo una revelación, Ed,
que fue a compararla. Michael, parió, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, de lo tuyo, hermano? Gracias por venir tan rápidamente. Sí, no, he cogido el primer avión. Por ti, lo que sea, cariño. Robert, este es... Robert. Es sheriff de Cerro Lake. Es el que era el representante de él. Por favor. El que está pagando a la doctora. Bueno, ¿qué es eso tan urgente? ¿Es por Ed? ¿Está peor? Es que tu hija... Verás, Robert, te va a parecer extraño, pero... ¿Recuerdas si Verónica tenía alguna cicatriz característica? ¿Qué? No sé. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Señor Carrigan, estamos hablando de una cicatriz muy concreta. En la nalga derecha. Va a flipazo para... Va a flipazo para Robert, macho. Va a flipazo para Robert, tío. Cachorrito, es una fase temprana. En una fase temprana, el sujeto podría dejar de experimentar con víctimas indefensas por mera curiosidad a perseguir objetivos concretos frente a víctimas de mayor rango o poder. Las fronteras de la empatía. Es que estaba ladrando mucho. Mi niña, no puedes entrar al jardín de los Cerny sin preguntarlo. Y mucho menos llevarte a Skippy. Pero tenía mucho calor. Es un cachorrito, mi niña. Aún no sabe nadar. Y la piscina es muy profunda. Ay, Dios mío. Si no hubiese estado yo... La señora Cerny dice que estoy loca. ¿Qué vas a estar loca, mi niña? Entró en casa de los vecinos, cogió al cachorro, a un cachorro, y lo tiró a la piscina, tío. Debería haber dicho. Es que ya no me dejará jugar más con Skippy. Hombre, no, me extraña aquí con la... Es tonta y fea. Y tú una psicópata de manual. Mi niña, es normal que se hayan asustado. Pensaban que querías hacerle daño. Esta debe ser como la pero niñera. Es que... Vamos a ponernos un momento en su lugar. Imagina que un día que no está tu papá, alguien te lleva al parque sin su permiso. Pongamos, Dios no lo quiera, que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? No se lo puedes contar a papá. ¡No quiero! No puedo mentirle a tu padre. Además, siempre hay que decir la verdad. De verdad que no lo haré nunca más. ¡Porfa, porfa, porfa! Ay, mi niña. Si no se lo cuento yo, se enterará de otro modo. Como se lo cuentes a mi padre, te saco un pulmón. Mientras yo pongo a lavar las toallas mojadas, tú piensa en algo que te apetezca tomar. Y en 5 minutos te lo preparo. Uah, va a intentar ventilarse a la, ya verás, va a intentar ventilarse a la, babysitter, ya verás, Puta psicópata, chaval. A ver qué hay por aquí. ¿Qué podemos usar? Cuchillo en la espalda. Un golpe por detrás. Aquí no hay nada realmente. No. Pongamos, Dios no lo quiera, que tú te caes del tobogán y te haces mucho daño. ¿Verdad que tu papá le diría a esa persona que no puede llevarte más al parque? Va a hacer, claro, hacerme daño por culpa de Mary. Va a hacerse daño a ella misma. Para que su padre despida a la niñera, tío. Uf. Hay que ser mala, tío. Madre mía, qué dolor. Un buen cuchillazo, claro, sí, que sí, en el glúteo. Un buen corte.
pero sería difícil. Un cuchillo jamonero en el glúteo. Un vaso, si romper un vaso. Con un vaso roto. Pero tendría que haberlo roto ella. Qué demonio de tía. Que además es un meco, tío. Es una niña súper pequeña, tío. Es súper pequeña. ¿Cuántos años puede tener aquí? ¿6, 7 años? Tío, ¿cómo puedes tener esa maldad, tío? Sería poco daño. ¿Y cómo le echaría la culpa a ella? Al exterior no podemos salir, ¿no? Hacer como que te ahogas o algo, no sé, tío. Es Chucky. Chucky es más enrollado que esta niña. Chucky es más enrollado que esta niña. Vero. 21 de marzo, abril. Madre mía, cómo crece esta niña, tío. Madre mía, parece un geranio. Aquí arriba. Armario de los vasos. Jo, ¿por qué lo ponen siempre todo para mayores? Hombre, pues para que no te hagas daño. Bueno, el problema aquí es cuando quieres hacerte daño a ti misma, claro. Entonces ahí ya la cosa cambia, la verdad. A ver, algo por aquí, un estropajo. Llevarlo hasta esto. Vale, estupendo. Que sí, que Chucky es más enrollado que esta niña, hombre. Que además Chucky era pequeño en tamaño, pero luego tenía un tío que se fumaba unos cigars, ¿sabéis? Tenía el espíritu de aquel que era como un macarra, un asesino en serie. Pero era mayor, pero esta es una niñata, tío. Madre de Dios. A ver, ¿qué hay aquí? Vaso de las frutitas. Colocarlo para que se caiga al abrir. Vale, sí. Las frutitas. La frutilla, como dicen nuestros amigos argentinos. La frutilla. Uf, qué mala es esta niña, tío. La frutilla. A ver, Verónica. Lo que no sé es cómo se corta la nalga. ¿Quieres comer? No sé. Un sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. ¡Oh! La frutilla. Sándwich de mantequilla de cacahuete y Juicy Red en el vaso de las frutitas. Todo sabe mejor en el vaso de las frutitas, ¿verdad? Ah, ahora cae. Claro, y ella se acerca y se cae encima. ¿Cuánto claro. lo siento, mi niña? Voy a por la escoba. Ya verás, se va a meter un cristal hasta el pulmón se va a meter el cristal, ya veréis. Ya verás la jarta esta. Ya verás cómo te he comprado un vaso igual antes de que te des cuenta. En el mercado de... ¡Oh, mira! Ese debe ser tu papá. Pero le hizo bacon con tostadas, tío. No iba a hacerle un bocata de... No iba a hacer... A ver esto. Pero no iba a hacerle un bocata... Pero si iba a hacerle un sándwich de crema de cacahuete y le calcó aquí a la niña unas tostadas con un huevo y bacon. La chica esta está trastornada. Está peor la niñera que ella, tío. Dice, te voy a hacer un sándwich de crema de cacahuete. ¡Pum! Bacon con huevo. Está peor la señora que la niña, tío. A ver, por favor, córtate. Venga, va. Ay, Dios mío. La trastornada es la señora esta, tío. Te voy a hacer un bocata de... Un sándwich de crema de cacahuete. ¡Bum! Bacon con huevos. ¿Qué quieres para cenar? ¿Pizza? Pues ensaladilla rusa. Vale, estupendo, tío. Oye, a ver, ¿qué? ¿Me puedo cortar con algo, por favor? No hay nada, tío, con lo que... Ah, vale, cubo de basura. Es como eso, ¿eh? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Pizza? Pues nada, pues...
ensaladilla. Buah. Hasta el pulmón se va a meter el cristal, ya verás. Ahí va. ¿Qué tal la niña? Nada, que al borde de amputarse una pierna. Tengo que contarle algo un poco delicado que... Ya ves. Buah. Venga, va, va, con gana, con gana, con ganas. Menuda loca, tío. ¿Hay alguien normal en este juego, tío? Papá, ¿me quedará cicatriz? ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora tú ya tienes la tuya. ¿Y sabes lo mejor? Tendrá forma de V. ¿V de Verónica? Sí, V de Verónica. V de puta loca, tío. Papá. ¿Mary está loca? No. No. Solo... No te preocupes, cariño. Encontraremos una niñera mejor. Nadie va a volver a gritarte sin razón. Te quiero tanto, papá. Qué miedito da esta niña. Qué miedo da esta niña, tío. Qué miedo da esta niña, tío. Uf. Qué miedo da esta niña, tío. Es una psicópata de manual, tío. Pero de puñetero manual, ¿eh? Hombre, vale. O en el sótano o debajo del granero. Lo veo por ahí. O en el sótano de la casa, que sería lo más lógico. O debajo del granero. Localiza el búnker de Samuel. Hombre, en el ático no va a estar, eso aún seguro. No puedo creer que te construyeses un búnker en el rancho. Ni yo. Hay que tener en cuenta tantas cosas. Por ejemplo, debe estar lo suficientemente cerca de la casa como para no tener que correr demasiado. Entonces no está estar debajo. Bajo la propia casa, porque es donde primero buscaría. Pues el granero. Conociéndote, nada en ese búnker está hecho al azar. Pues en el granero, entonces. Al granero. Al granero, amigos, al granero. Hay un sistema de ventilación ahí arriba, ¿no? Para eso parece. Va, dilo. Está bien, pero luego a la ducha. O tu madre no te dejará volver. Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? El capitán Roberts, que a todos siempre vence. ¡Otra vez! Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? El capitán Roberts, que a todos siempre vence. ¡Otra vez! No, ahora el capitán Roberts baja las escaleras y se mete en la ducha, que huele un poco a trucha. Huele a trucha. Hombre, lo suyo... Bueno, Frankie, mira, Frankie tiene mejor color que el otro día, ¿eh? Tú también los añoras, ¿verdad, amigo? Pero se te ve bien. Tienes agua. Estás limpio. ¿Quién cuida de ti?
El otro día el pobre estaba hecho polvo, ¿recordáis, no? El pobre estaba hecho un cristo el otro día, macho. Aquí unos tablones cestos. Comida podrida, sí, patatas, parece fruta, manzana, zanahoria. Vale. Bueno, ¿recordáis que había una tumba? ¿Recordáis que había una tumba, tío? ¿Recordáis que había una tumba en el exterior? Aquí estaba el armario, aquí era donde... Bueno, el armario sí, la mesa de trabajo, mejor dicho. Creo que los planos aún deben de rondar por algún lugar del granero. Qué guay, muy chulo. Me gusta mucho tu búnker. Muy chulo tu búnker, sí, señor. Vale, está detrás de la casa, creo. ¿Hay alguien? Ha sonado como una radio. ¿Sheriff? Seguramente será el ayudante del sheriff. Martillo de metal, cuchillo, martillo, sierra, martillo de metal, cuchillo, clarísimamente. Aguilar, muchísimas gracias, compi. Muy agradecido, gracias por esa donación. Uf, vertigazo. Vertigazo, amigos, vertigazo. Aquí hemos encontrado un guante cuando vinimos con Reyes. Dame un motivo. Es el sobrino. Tranquilo. Lógicamente. No. Robert. Muchas gracias, Álvaro. Tenía 2 años cuando la adopté. Siempre pensé que se me compensaría de alguna forma por no haberla visto nacer. Y la he visto morir 2 veces. Señor Carrigan, le ruego que... Usted no sabe lo que es perder a una hija, sheriff. Superaste esta situación una vez. Volverás a hacerlo y estaré a tu lado de nuevo. Lo siento, yo... No puedo, Julia, no puedo. Todo este tiempo estaba viva. Ni una llamada en 8 años. No puede ser ella. Robert. No, no. ¿Por qué iba a llamar? Es que vaya tela, tío. El padre. Ya la dio por muerta una vez y se le muere otra vez, tío. Y esta vez sí que sí. Hostia, es que vaya drama, tío. Vaya drama para el padre. ¿Qué hizo estos tío. Años? Era feliz.
Robert. No voy a mentirle, tío. No voy a mentirle. No voy a mentirle. Su estado mental empeoró y no creo que fuese feliz. Pasó todos estos años planeando cómo vengarse de Ed y no tuvo reparos en deshacerse de quien se cruzase en su camino. Quería volverle loco, pero su plan falló. Respecto a su fin, aún no sabemos por qué, pero cayó por el puente de Brody Canyon y... Debido a la altura y a que tardamos unos días en encontrarla, puede que su rostro... No. Quizá la cicatriz de la que hablamos sea más útil para identificarla. Con eso bastaría. Pero no hay nadie de la morgue, tío, ahí con él. Ahí tendría que haber alguien, ¿no? El que hizo la autopsia o un ayudante. Alguien tendría que haber ahí, tío, ¿no? Claro, y este está convencido de que fue el que mató a sus tíos. A su tío, y quiera saber, aquí Adam Driver... Quiere saber dónde está su tía. Adam. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se llama Adam, el tío, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Tú vas a empezar a contarme por qué. O adiós a tus bellos deditos de escritor. ¿Por qué? Adam. Por favor. ¿Por qué mataste a mi tío? Yo no lo maté, tío. Adam, yo era amigo de tu tío. Quien lo mató fue Faye. ¡Verónica! ¡Mentira! Verónica, Faye. ¿Qué más da quien apretase el gatillo? Eres cómplice de su muerte. ¿Cómplice? ¡Adam! Siempre quisiste anularme. De niño, de adulto, me robaste a mis tíos. Su cariño, la pesca, el ajedrez, las meriendas. Me robaste a mis tíos. Y aún así no estabas contento. Querías el rancho, pero iba a dejármelo a mí, ¿verdad? Quisiste amenazarle para que cambiase el testamento, pero ni para eso tuviste huevos. ¿Pero qué dices? ¡Porque nunca has tenido huevos! Tu amiguita te hizo el trabajo sucio. Se le fue de las manos, mató a mi tío y te la cargaste por fastidiarte el plan. Por rabia, por no dejar cabos sueltos. Este tiene esto ahí, es una locura. Tiene... Está sacando el tramita ahora. Está sacando el traumita ahora. ¡No! 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 ¡Mataste a mi tío! ¡No! Adam, ¡yo no! Da igual quién apretase el gatillo. ¿Mataste a mi tío? ¡No! ¡Sé dónde está tú! ¿Mataste a mi tío? ¡No! ¡No! ¡No tuve nada que ver! ¡Nada! ¿Con qué seguimos igual? Este hijo de perra. Está bien. Me va a cortar un Di dedo. Lo que tío. Quiero oír antes de que se me agote la paciencia. ¿Tres? Tú no eres Tú así. Tú no eres así, Adam Franklin. Eres un buen hombre. Pero si haces esto... No te atrevas a hablarme de buenos hombres. Tu tía está viva y sé dónde está. ¿Qué? Está en un búnker bajo el rancho. No hay un búnker bajo el rancho. Abajo están los planos. Sé dónde está la entrada. Tú lo has querido. ¿Hay un búnker? ¿Sí? Demuéstramelo. Uy, Adam, vas a aprovechar tu último día como sheriff, hermano. Como ayudante del sheriff. Es aquí. Aprovecha tu último día como ayudante del sheriff, hermano. El pueblo es una suerte de Adam Driver. Es Adam Driver, se llama hasta Adam. Está, vamos. Debería sonar a metal. Es Adam Driver. Se llama hasta Adam el tío. O sea que con eso ya te lo digo todo, tío.
Es aquí. No hay duda. Pues ahora, mover el tractor. Es ella. ¿Sabías que las niñas más valientes siempre tienen una marca? Ahora ya tienes la tuya. ¿Y sabes lo mejor? Tendrá forma de V. ¿V de Verónica? ¡V de cadáver! Gracias, señor Carrigan. Lo siento. Lo siento, disculpad. Lo siento, disculpadme. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo lamento, os pido disculpas. ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿Con Miller? No habrás hecho ninguna... ¿Qué tractor? ¿De qué? Debe de pesar toneladas. ¿Cómo moveremos ese...? Con las llaves, tío. ¿No tenéis las llaves del tractor? Tenemos la llave. Voy para allá. Tengo que ir al rancho de los Franklin. Luego te cuento. Allí va a estar la tía, allí va a estar la tía. La tía va a estar allí, sin lugar a dudas. Podría quedarme un rato más con mi hija. Señor Carrigan. Quizá... Déjale, déjale, déjale. ¿Quiere conocer a su nieta? Cuidado, Adam. Preparacionista, ¿eh? O sea que el tío era preparacionista, macho. Bien hecho, sí señor, un tío preparado. ¡Tía Esther! ¿Me oyes? Entonces, ¿de verdad tuvo la hija con el psicópata? Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Sí lo tuvo, sí, sí. Fue una clínica y se veía cuando pasaba lista, decía sin epidural y tal, empezar a comer mejor y tal. Sí, 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 fue, se inseminó. Y ya está. Lo inseminó el otro. Y nada, y fue una clínica para... Sí, sí, total. Y lo tuvo sin epidural, que no quería epidural. ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Estás bien? Trastornada que lleva el niño, soy tío. Yo, Adam, tu sobrino. ¡No te acercas, monstruo! Está completamente tía, trastornada al día, tío. Suelta el cuchillo. ¡Atrás! Joder, Ed, macho hermano, eres una inútil, Ed. ¡Qué inutilidad, Ed, bro! Eres un inútil, Ed, de verdad.
Te acaba de tumbar una señora de 70 años con un bebé en brazos, hermano. A ver, Esther, por Dios, deja al niño. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Que no toque nada, que no toque nada. No toque nada, lo siento, perdonadme. Esther, por Dios, no pierdas al niño. Por el amor de Dios, no quiero perder al niño, joder. Inútil. Uy, no, por favor, no. No, no, Esther, por Dios, no. Por favor, no, Esther. Cabrobeado, tío. Esther, mírame. Esther, por Dios. Soy Eddie Miller. ¡Soy Eddie! ¡Mataste a Samuel! Yo no maté a nadie. Yo no maté a nadie, de verdad. Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? ¡No te acerques a ella, demonio! No, por Dios, no, por Dios. No, por Dios, señora, no se caiga, por favor. Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? El capitán Roberts, que a todos siempre vence. Cuando el barco se hunde y cual ratas todos huyen, ¿quién es el pirata que a bordo permanece? El capitán Roberts, que a todos siempre vence. ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Dame la mano! ¡Por Dios, señora! ¡Esther! ¡Dame la otra mano! ¡Pero por Dios, dale la mano! ¡Por Dios, dale la mano, por favor! Estoy al borde aquí de la apoplejía, por favor. Que se mata la señora, tío, por Dios. Por favor. Ya no hay vértigo. Ya no hay vértigo. Por Dios, señora. No, qué mal trago aquí con la señora y con el niño, tío. Bueno, con la niña. Bueno, parece que ella sobrevivió al ataque de Samuel. Perdón, al ataque, bueno, sí, cuando lo que te he hecho. Cuando mataron a Samuel, seguramente cogió al niño y se encerró dentro del búnker. Tendrán que hacerles pruebas. Seguro. Hemos tenido de todo. Comida, agua. Así era Sam. Pero la señora estaría en estado de shock. Señora Franklin, en algún momento, cuando esté mejor, si puede contarnos cómo sucedió. Le dije a Sam que era muy tarde para cruzar el bosque. Que cogiese el coche para ir. Pero él insistió en ir caminando a tu casa. Ahora vamos a ver realmente lo que ocurrió. V de Verónica. A lo largo de mi carrera profesional no he encontrado mente más perturbada que la del sujeto V. A día de hoy sigo preguntándome si jamás tuvo la más mínima esperanza de felicidad. La mente psicópata. Casos clínicos. V de Verónica. V de Cucu. Dijo que quería recordarte que al día siguiente teníais pesca. Pero sé que solo quería tomarse una cerveza contigo. Me extrañó que volviese tan pronto. Estaba alterado. Sam, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? No me fastidies que deja el crío ahí, tío. No será la cría. No será la cría. Mira, este por ejemplo ahora mismo no funciona. Mira, este no funciona. Tío, pero sube. Mira, qué horror. Mira, se queda trabado en el mismo sitio, ¿lo veis? Uf. Hay veces que hace eso, tío. Se queda como enganchado. ¿No será la niña?
O una de dos, o es la niña o es Petronius. Una de dos. Lo haremos esta noche, misma hora. No llegues tarde. Bien jugado, gatito. Es Petronius. Había abierto el saco. Abrió el saco, tiró de uña, abrió el saco y salió. Qué grande, qué grande, tío, qué grande. Puñetero máster, tío. Le dije a Sam que llamásemos a la policía, pero ¿por qué tenía que ser tan terco? Dijo que te lo contaría al día siguiente, pescando, que no era para tanto. Que muchos jóvenes prueban la puntería en el bosque, que probablemente sería una ardilla. Pero era Petronius. No dormimos bien y nos despertamos antes que de costumbre. Justo antes del alba, mientras desayunábamos, oímos un coche. Nos extrañó. Veis que Ed está dentro. Por favor. No me digas que Petronius tuvo que ver algo con la muerte. Con la muerte de Verónica, tío. Por favor, dime. Que Petronius mató a Verónica, tío. Por favor. ¿No veis que montó en el coche? Entonces Petronius va a estar en el momento en el que ella cae. Por favor, dime que Petronius mató a Verónica, tío. Por favor. Pero... No, no. Una perra. Sam, una perra. Me obligó a taparlo con una manta y me arrastró lejos de él. Me encerró con la niña. Dijo que volvería en unas horas. Hostia, menudo demonio de tía, macho. Hostia, la maldad, ¿eh? Qué puñetera enferma, tío. Claro, y ella iba... bueno, iba a dejarlas aquí, que se murieran. Claro, vosotros pensáis que va a venir a por la niña. Está loca, va a venir a por la niña. La niña le chupa un huevo. Es que... A ver si me entendéis. Es que Petronius, que se monte en el coche, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Traté de llamar, pero... Perdí la noción del tiempo y... Me preparé para su vuelta. Estoy con... Yo me la juego y digo que Petronius es el que mató a Verónica. Mirad lo que os digo. Mirad lo que os digo, ¿eh? Mirad lo que os digo, ¿eh? Le cortó la cuerda o le hizo algo, tío. Seguro. ¿Qué voy a hacer? Podrías ir arreglándote para la cena. O Jenny estará dormida cuando llegue su abuela. Ay. Y el pastel de manzana para mí, Eddie. Ay, cómo se me queme. Leonard Franklin, Samuel Franklin.
Ye, cariño. A tu papá, que viene despierto. Y que venga a tu papá, que al abuelo no le hace caso. ¿Eh? Como sigas así, vas a acabar la novela en tiempo récord. Sí, está trabajando de nuevo. Está trabajando de nuevo con Robert. ¿10 años? ¿Te parece un tiempo récord? Seguramente cuando estaba arriba la empujó o la atacó o algo y se cayó, tío. Pero no sé si lo vamos a ver. Vale, y suena, huele a filtre, a roce entre Reyes y la doctora, ¿eh? Flirteando aquí al lado del mar, ¿eh? Seguro. ¿En qué piensas? Seguro, seguro. Esta mañana me ha llamado por fin mi contacto en la Oficina Estatal de Adopciones. Parece que la agencia que Robert contrató para adoptar a Verónica le ocultó información. Su familia biológica... ¿Qué? Abusaron de ella. La rompieron. Le hicieron... No quiero ni pensar. Abusaron de Verónica. Hijos de puta. ¿Eso lo explica todo? ¿Su psicopatía? Muchas víctimas de abusos se convierten en abusadores. Pero a veces el cambio a una familia mejor, donde los niños son queridos, ayuda a compensar el daño. Abusaron de ella. En el caso de Verónica, ni todo el cariño de Robert pudo ayudarla. Hay causas personales, sociales, incluso biológicas. Nunca lo sabré. Supongo que todos estamos rotos de una forma u otra. Lo que pasa es que incluso algunos psiquiatras hablaban del gen asesino. Es decir, que algunas personas están físicamente... ¿Quién lleva una semana haciendo el mío? Y... ¿Cómo decirlo? Que están... que algunas personas tienen genéticamente más propensión a realizar acciones violentas. Hablan. Hay gente que lo descarta. Hay psiquiatras y psicólogos que lo descartan. Otros dicen que es cierto. No sé. Yo he leído de el tema, ¿no? De lo del gen asesino y demás. Bueno, incluso hay series que hablan de ello. Por ejemplo... Va a haber beso, sí, hay beso. Por ejemplo, una serie muy reciente que habla del tema es la de Defendiendo a Jacob. Habla mucho del tema. ¿Cuándo te vas? Esta tarde. Incluso hacen un estudio genético sobre eso. El gen asesino, ¿no? Que hay gente que está predispuesta genéticamente a la violencia. Cuando acabe todo el papeleo, si no tienes nada que hacer, sé que alguien te espera en Los Ángeles. Pero Cerro Lake es precioso en esta época del año y... Cortamos. Hay alguien, sí, pero ya le he dado demasiadas oportunidades. Claro, hombre, vamos ¿y a probar. Cerro Lake? ¿Podríamos volver a Mama Luis? Te quedan muchos platos por probar. Claro que sí, hombre. Reyes parece más gente. Bueno, están desatados ahora, ¿eh? Bien hecho, bien hecho. Hay que disfrutar la vida, claro que sí. Además, por cierto, buen trabajo, pareja. Sí, señor, buen trabajo los dos. Buen trabajo. Bueno, a ver, ¿y qué pasa con Petronius? (Ríe)
Bien jugado, gatito. Por favor, no la toques. Es solo un bebé. ¡No la toques! ¡Es mi puta hija! Señálame en la muñeca donde te tocó. Te hemos encontrado un papá nuevo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y yo te quiero a ti, cariño. Más que a nada en el mundo. Tú no estás loca, mi niña. Cuando me vaya, seguiremos siendo amigas. Es tu hija, Jefe. Cállate. Quien a hierro mata, hierro muere, amigos. No hay más. Oye, muy chulo, ¿eh? Sí, señor, tío. Me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado un montón, tío. Muy chulo, tío. Sí, señor. Sí que tiene... Sí. Lógicamente, no se trata de ninguna versión de Alfred Hitchcock Vértigo, pero sí que tiene ese toque, ¿sabéis? Es esta reinvención un poco de la historia. Sí que tiene momentos muy Hitchcock, ¿eh? Sí que tiene momentos muy, muy, muy Hitchcock, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado mucho. Sí que el juego técnicamente no es nada del otro jueves, ¿eh? No es nada del otro jueves y muchísimo menos. Pero sí que la historia engancha un montón, ¿eh? Los personajes, cómo te vas metiendo poco a poco. Es muy chulo, muy, muy, muy chulo. Sí, señor. Me ha gustado muchísimo la historia y ha sido muy divertido, tío. Muy divertido. La verdad es que estamos aquí, hemos estado aquí metidísimos, ¿eh? Metidísimos dentro de la historia, tío. Sí, señor. Hay unos giros ahí muy locos. Luego, además, el final sí que es muy Hitchcock, porque es como... Tiene una parte como muy de humor negro, ¿sabéis? El rollo de... Al final, tío, te mata el gato, ¿sabes? Es muy guay, muy chulo, tío. Sí, sí. Y si os gustan, pues eso, ¿no? Las historias, un poco... Pues eso, un poco thriller, intriga, suspense... Pues oye, me parece una muy, muy, muy buena opción, tío, la verdad, este Vértigo. Ha sido muy, muy divertido, tío. Ha sido muy chulo. Y ha sido un placer, por supuesto, jugarlo aquí con vosotros. O sea, que gracias. Gracias por acompañarme.